Se puede decir que sí, por toda la situación que se estaba viviendo, todo el entorno. Y marcar en el Azteca creo que es algo muy bonito para mí, una experiencia muy bonita. No, la verdad creo que viene un fútbol también que es muy importante como el peruano, pero creo que en los primeros meses llegar aquí al fútbol mexicano me costó un poco, pero creo que con trabajo, sacrificio, creo que me he acostumbrando y poco a poco he demostrado de que estoy hecho para aquí, para el fútbol mexicano. Creo que físicamente sí me siento en mi mejor momento. Creo que un jugador cuando está físicamente, creo que puede rendir normalmente. No, yo creo que Puma siempre ha estado para pelear siempre cosas grandes y creo que nosotros los extranjeros hemos llegado para echarle un poquito la mano a lo que ya estaba formado aquí en Puma. Y nada, la verdad estoy muy contento aquí en Puma, muy, muy alegre por formar parte de esta linda familia. No, creo que como favorito ni nada, creo que vamos partido tras partido, vamos demostrando que estamos hechos. Y hemos entendido muy bien a la perfección lo que ha querido el profe Lilín, ¿no? La verdad que hemos visto muchos, muy, muy pocos videos, pero creo que ha mejorado mucho y creo que en las últimas liguillas se ha metido. Y creo que es un equipo fuerte como todos los equipos aquí en México. La verdad que estamos, como te digo, estamos partido tras partido. Y eso nos dirá si estamos o no estamos para llegar a una final o para pelear el campeonato. No, para mí sería algo muy, muy importante porque en poco tiempo siempre he salido de mi país. Las veces que he salido he conseguido un título y espero que aquí también se me dé la oportunidad de convertir un título. No creo que sea nada complicado, la verdad, porque son dos partidos y tenemos que sumar puntos como sea. Sacar buenos resultados aquí y ir allá y también sacar un buen resultado. No, la verdad no sé nada, no sé nada, la verdad sigo trabajando con mucha humildad, con mucha paciencia y cuando se dé la opción, se va a dar la opción, no es cuando uno quiera ni cuando se decida. No, la verdad que la afición nos ayuda mucho, ha sumado mucho, nos da como un plus y nos da una motivación extra para poder sacar los partidos adelante.